¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a The Basement Rock. Les saluda Henry. Bueno, en esta ocasión quisiera tomar este tema de las bandas odiadas y el por qué son odiadas. Me he fijado mucho, obviamente, bueno, ahorita la banda por excelencia para los haters en el rock y en el metal es Ghost. Pero bueno, al punto al que voy, y estuve pensándolo otra vez, es. Si te gusta el rock y si te gusta el metal, ¿por qué odias a una banda que está dentro del mismo nicho? Vamos, ¿por qué tirarle tanto hate a esa banda? O sea, simplemente si no te gustan, pues no los escuches y ya. Pero parece como que los haters, sobre todo de las bandas, parece que sí les gustan esas bandas. O sea, si tú eres hater de Ghost, por ejemplo. A lo mejor muy por dentro de ti realmente sí te gusta, pero es como una especie de gusto culposo. Yo así lo veo, llegué a esa conclusión personal, porque acuérdense que esta es una opinión y obviamente pues ustedes también están invitados a comentar por qué existen las bandas odiadas dentro del rock y el metal. Y digo dentro del rock y el metal, para empezar, porque bueno, obviamente pues este canal la trata sobre eso. Y otra cuestión es porque. Pues dentro de otros géneros musicales, hablando con otras personas que también conozco que escuchan pop, que escuchan electrónica, que escuchan música clásica, etcétera, yo no jamás, y eso que conozco mucha gente que escucha todos esos estilos musicales, jamás los he escuchado decir odio a tal grupo. Nada más me han dicho no me gustan. Si acaso yo creo a lo mejor Ricardo Arjona. Es el único popero odiado por mismos poperos, pero de alguien más, pues no he escuchado a alguien que odie como acá a Slipknot, a Ghost, a Metallica, inclusive a quién más, a Rammstein, y a Avenged Sevenfold. Me parece que hasta Avenged Sevenfold, perdón, no pude pronunciar bien su, siempre batallo mucho para pronunciar su nombre de esta agrupación, los Avengers, así les vamos a poner, pues también me parece que ya son odiados. Es una banda que empezó con buenos trabajos y después, pues ya, inclusive a mí tampoco me gustaron, pero de eso a odiarlos, pues como que, ¿por qué? Y más si te gusta este nicho, vamos. Rammstein, vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, Rammstein, pues sí, es obviamente es una banda que. Puede ser sobrevalorada, a lo mejor quizás sí, ¿por qué no decirlo? Porque pues la música que hace Rammstein pues no es para nada de lo más complejo. Inclusive me atrevo a decir que pueden salir 1 millón de Rammsteins, pero ya no ser tan famosos como ellos, porque pues ya tienen la fórmula, ellos ya se adueñaron de esa, de ese estilo tan pegadizo de tocar esos riffs que a mi parecer. Aunque a mí me gusta Rammstein, de todos modos me parecen pues, bastante cuadrados, pero los disfruto. Lo mismo puedo decir de Ghost, por ejemplo, es una banda medianona, así que no es de lo más espectacular, de lo más de culto o algo así, pero tampoco los considero desechables. Por ejemplo, sí te podría decir que algo que considero desechable, pero que no odio, es, por ejemplo, el rock urbano, por ejemplo, el Tri. El Tri nunca, Alex Lora, por ejemplo, me cae bien, Alex Lora me cae bien, su forma de ser y todo esto, pero pues obviamente pues su voz no me gusta, de hecho no, se me hace una voz espantosa la de Alex Lora, por ejemplo, me gustaba con Three Souls of My Mind, pero no me gusta cómo canta él ni cómo toca el Tri. Ese es un ejemplo, pero no por eso lo odio, no odio al Tri, o sea, no me gusta ya. Molotov, otro ejemplo, a mucha gente le gusta, a mucha gente no tanto, pero es una agrupación que pues se me hace medianona, de esos grupos que pues como que intentan ser rebeldes según ellos, pero a la vez están entrando dentro de lo mismo que ellos critican. Yo así veo a Molotov, con todo y eso de sus rolas de puto y de Rasta Mandita. Y etcétera, ¿no? Yo nada más me río con lo que dicen y ya, ¿no? Me caen bien por ese, en ese aspecto del sarcasmo, de la sátira, pero pues musicalmente hablando, obviamente no me gustan nada. Todas estas mezclas que usan como capirotada, así
O a algunos les puede parecer al revés, les parece admirable que Molotov utilice todo esto, y para mí no, al contrario. O sea, es distinto cuando incorporas muchos elementos, pero tienes un estilo a, pues, de repente sonar a cumbia, rock, y de repente sí tener una rola más rockera, etcétera, pero no los odio. O sea, no es una agrupación que no, no me los pongas aquí. Es más, ni siquiera odio el reggaetón. No me gusta, no me gusta escucharlo, detesto la música del reggaetón, pero al punto de llegar a odiar, porque la palabra odiar ya es otra cuestión, pues tampoco. O sea, simplemente no los escucho y ya. O sea, ellos siguieran con su ritmito de siempre, durante 14, 15 años, no sé cuánto llevan más o menos. Y en algún momento van a desaparecer. Eso es más que evidente, porque la misma gente, inclusive las nuevas generaciones, a lo mejor van a llegar a lo mejor con otra vertiente. Entonces, vamos al punto, al grano. ¿Por qué odiar a una banda, por ejemplo, como Metallica? Ok, después del Black Album, que todavía el Black Album se me hacía buen álbum, pues ya no presentaron absolutamente nada novedoso o nada, bien estructurado, a mi parecer. Por ejemplo, el último álbum, creo que fue el Death Magnetic o el otro, no, no recuerdo el otro, uno de esos dos. Los dos últimos trabajos no son a lo mejor quizás los mejores de su carrera, pero tampoco se me hacen detestables. Tampoco se me hacen una porquería, y he escuchado a gente decir que son una porquería. De hecho, para mí, ningún estilo del rock es una porquería. Es más, ni siquiera el rock urbano, que ya lo he dicho abiertamente que no me gusta. Entonces, ¿por qué gastar tu tiempo en decir, pues no te gusta Ghost, no te gusta Ghost, no te gusta Ghost, Slipknot, Rammstein, Metallica, ¿quién más se les ocurre? Ustedes pueden poner aquí en los comentarios qué bandas odian y por qué. Quiero saber, me gustaría mucho saber el por qué. Más que nada, este video sí estoy dando mi opinión, pero más que nada es saber su punto de vista al respecto. Porque algo también que he llegado a la conclusión es que estas bandas a las que odia la gente, pues ni siquiera están al tanto de quienes los odian. O sea, ellos están recibiendo su lanita, porque generalmente las bandas más odiadas son las que ganan más dinero, las más comerciales, y quizás pues sea por eso, porque de odiar a Rammstein realmente pues fue una de las bandas con las que también empecé a escuchar rock. Conjunto con otras bandas de heavy metal, hard rock, más encumbradas como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, AC/DC, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué odiarlos? O sea, es una absoluta pérdida de tiempo. Yo he escuchado gente de verdad hasta haciendo unos gestos de odio, que desde las entrañas dicen: es que Tobias Forge no me gusta cómo canta, ¿no? Parece un maricón. Aparte, lo que viene diciendo el satanismo que utiliza Ghost no es cierto. Pues sí, obviamente es más que evidente que Ghost es una teatralidad, pero yo puedo ver, y de igual manera, a Ghost, así se los digo, como veo a Immortal, así, de igual manera, así se me hace igual de ridículo, inclusive. Pero cuando te metes en su mundo, cuando sabes que es, obviamente, pues musicalmente hablando, no hay comparación Immortal con Ghost. Obviamente a mí me gusta más Immortal, pero ya en lo que viene siendo la parafernalia y todo esto, y pintarse, usar máscaras, etcétera, lo del Papa Emeritus por un lado, el anticristianismo, el satanismo por el otro, pues se me hace completamente igual, ¿no? De hecho, pues las bandas de black metal tampoco, la mayoría no son satánicas, eso ya lo había dicho en un video y muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, más allá de decirles no odien a las bandas, no, si tú quieres odiar a Ghost, si tú quieres odiar es más a Cannibal Corpse, por ejemplo, si alguien me dice: ¿sabes qué? Odio a esa banda que te gusta de Cannibal Corpse, pues está bien. O sea, inclusive si me odias a mí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Inclusive ha llegado mucha gente a este canal, no mucha gente, bueno, algunas personas a comentar videos antiguos en los cuales me están criticando precisamente
que estoy muy mal en hablar o estoy me ven defectos en algunas de mis en muchas de mis palabras, etcétera, ¿no? Pero luego me meto a sus canales y veo que no tiene ningún video de ellos así dando la cara y todo esto, ¿no? Entonces digo, pues de quién viene, ¿no? O sea, no, o sea, hasta de veras me da risa. Y luego son gente que llega a criticar videos antiguos. Considero que, bueno, actualmente ya hago los videos mucho mejor que hace 2 años, que en el 2018 o más antes, en el 2017, cuando empecé el canal. Y pues así, obviamente yo sé que todos tenemos gente detractores, tanto los canales como las bandas, como las compañías disqueras, como los organizadores de festivales, como la gente misma común y corriente, cada uno tiene sus gente que le cae bien, gente que le cae mal, pero como para qué. O sea, por ejemplo, a mí simplemente si una persona, un ejemplo, comparándolo con una banda de rock metal, si no me cae bien, pues simplemente no le hablo. O sea, aquí pongo mi espacio, sabes que ahí nos vemos y ya. O sea, no tengo que andarle hablando mal de él o de ella, no tengo que tirarle mierda por las espaldas, simplemente. Y hasta una vez o dos veces he dicho a dos personas así abiertamente, les dije, ¿sabes qué? Me caes mal, así. Y yo así soy de sincero. O sea, si llego y alguien empieza con burlitas o con llevarse pesado conmigo, pues simplemente le digo, ¿sabes qué? Pues calma tu pedo y pues ya hasta ahí, ¿no? Ya, y es más, sin llegar a los golpes, ¿cuál es la necesidad de llegar a ese punto? Tampoco te vas a estar agarrando a golpes con todo el mundo, simplemente los ignoras y así, y es lo mismo con la música, y sobre todo con la música. Baby Metal, otra de las bandas, ya no me acordaba, bandas de las bandas odiadas, pues, ok, si no te gustan, pues no las escuches y ya. A mí, Baby Metal, por ejemplo, mi punto de vista también es una banda medianona musicalmente hablando. Sabemos que es una empresa muy grande la que está detrás de todo esto. Las chicas que salen ahí bailando y cantando y todo esto, y haciendo sus coritos y esto, pues solamente son en la punta del iceberg de lo que significa Baby Metal, porque pues hay músicos muy buenos, y ustedes lo saben, quien niegue que Baby Metal no tiene músicos buenos, realmente no sé dónde, en qué mundo vive, porque realmente tiene guitarristas. Y la banda en cuestión se llama Kami Band, o sea, es una banda aparte, pero que forma parte de ese proyecto, de esa empresa, porque es una empresa llamada Baby Metal. Entonces, fíjense bien a quién están odiando. O sea, Ghost ya desde un principio ya se sabía más o menos a qué, cuál era la tirada. Nunca Ghost, nunca fue una banda muy pesada. La voz de, como dicen por ahí, de maricón, de putete, siempre la voz limpia, o como la quieras llamar, pues siempre la tuvo Tobias Forge desde el primer álbum hasta la fecha. Sí, fueron aligerando su sonido porque esa era su intención. Entonces, toda esa parafernalia, pues sí, está chido. Yo, de hecho, hasta me meto en su mundo, en su teatrito, por así decirlo, como lo hago, por ejemplo, con bandas como Behemoth, o como lo hago con bandas inclusive como Marduk, o algunas inclusive que hablan más serio, ¿no? Hay bandas que hablan de temáticas ya mucho más serias, más allá del satanismo, que hablan de crítica social, y ahí sí ya puedes tomar las cosas más en serio, ¿no? Pero bueno, no hay punto de comparación musicalmente hablando de bandas como Ghost, Rammstein, actualmente la actual Metallica, a agrupaciones que ya están trabajando mucho mejor. De hecho, creo que hasta Gojira ya últimamente está ganando haters porque ya están aligerando también su sonido. Pero siguen siendo una banda de buena propuesta. A mí me siguen gustando. No se han hecho una banda de pop, por ejemplo, tampoco. Y si se hicieran una banda de pop, por ejemplo, creo que inclusive hasta diría, bueno, vamos a escuchar a un Gojira pop, pero que haga buen pop. O sea, que sean canciones que te hagan memorables, que las notas sean agradables y que estés aplaudiendo o chasqueando, etcétera. O sea, que estés moviendo el pie, pues no tiene nada de malo. Yo creo que la única excepción, y que sí se merecería una disculpa el error, porque en este video lo voy a subir sin edición. La única banda que sí merecería el odio, aunque igual a lo mejor tampoco, sería la banda Bring Me the Horizon.
O como dijo un suscriptor de aquí del canal, que se llama Shrek, bueno, así se dice en su nickname, Brain Me de J. Tyson. Esta banda, pues, prácticamente se orinó en sus fans, diciendo precisamente que iban a sacar un álbum completamente popero, contra todos aquellos que a fuerzas les pedían, bueno, no a fuerzas, sino que querían escuchar algo más pesado de nuevo, entre comillas, pesado de esta banda, ¿no? De Bring Me the Horizon, porque empezaron siendo una banda de deathcore en su primer álbum, después fueron, empezaron a aligerar su sonido hacia algo más metalcore, luego después rock alternativo y así. Inclusive un disco antes, no recuerdo el nombre, la verdad, antes del Amo famoso, un disco antes de ese Amo, el anterior, ese me gustaba todavía, me gusta todavía, inclusive hasta lo escucho, porque a mí yo soy una persona que también escucha el rock, no nada más el metal, sino también el rock, el hard rock, el rock alternativo, el indie, etcétera. Entonces, ya después, ya la por ahí sí, bueno, no porquería, sino la cosa que sacaron ya después del disco de Amo, pues ahí sí ya, y lo hicieron de una manera hasta de adrede, ¿no? Para burlarse, predeterminada. Entonces, pues también ellos mismos dijeron que el siguiente álbum que sacaron lo hicieron con ese propósito de mofarse de los fans. También ese disco de Amo lo hicieron con ese propósito y hasta le pusieron el título de Amor. Entonces, pues ahí sí podrías decir, a lo mejor es una porquería, pero ya al término de estarte acordando de ellos y de estarlos odiando, pues como que ya se me hace una pérdida de tiempo. Pero bueno, esta es mi humilde opinión. Quería hablar al respecto acerca de las bandas odiadas y me gustaría mucho saber también sus comentarios, qué opinan acerca de este tema. ¿Por qué odian a las bandas que ustedes odian? Porque estoy seguro que más de uno vieron este video y odian a las bandas o inclusive odian a algunos canales como el de un servidor. Entonces, bueno, pues yo creo que no es tampoco así como andar como de a John Lennon, Amor y Paz y todo eso, pero tampoco es, desgastar tu vida en estar odiando a las bandas. Pero bueno, esto se da sobre todo en los más chavos. Porque ya los que estamos ya treintones para arriba, yo creo que ya no pens ya pensamos de otra forma. Pero bueno, esto solamente era una opinión y una duda. Ojalá la respondan muchos. ¿Por qué odias a las bandas si son del mismo nicho, del rock y el metal? Pero bueno, espero argumentos, espero respuestas lógicas y coherentes y razonables. Si llegan comentarios haters, serán eliminados y serán bloqueados y no volverán a comentar en el canal. Si llegan a insultar, si llegan a comentar algo constructivo, aunque no tienen que estar de acuerdo conmigo, lo pueden hacer. Bueno, esto será todo. Ya saben ustedes que aquí se habla de todo. También hay videos de opinión cada semana, tal y como hay reseñas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima. Ay, se me olvidaba, si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, bueno, me gustaría mucho que o me agradaría que checaras el contenido del mismo. Si te gusta suscribirte, dar clic en la campana de notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando sacamos un video nuevo. Gracias, que estén bien y saludos. Bye.